Hola, todo el mundo hemos tenido algún drama. Hemos pasado por cosas fuertes que nos han marcado de por vida. Es normal en nuestra vida que si alguien nos dice, pero es que estás haciendo esto así, o es que tú digas, es que lo hago porque mi padre, mi madre, no sé quién, no sé cuántos me hicieron, pasé por esto. Esa contestación viene del drama, de la parte de este avatar, de este cuerpecito, de esta energía que tú controlas, de esa parte que recuerda y está enganchado a ese drama. Y el otro día me hacía yo una pregunta, a mí misma, y le dije yo a ese drama, o le dije yo a mi niña interior. Bueno, ¿y por qué elegiste vivir eso? Fui a antes, me salté el drama y fui a sentir desde mi interior, a entender desde un punto como con más distancia y desde una perspectiva como de águila. Quise entender por qué elegí estos padres, por qué elegí vivir estas situaciones, por qué lo elegí. Y hoy quiero que hagamos ese ejercicio juntos. ¿Vale? Venga, cerramos los ojos. Puedes estar tumbado, puedes ponerte con los pies en el suelo, con la espalda recta, simplemente respira profundo por nariz. Llenando todos los pulmones. Que tu barriga se infle y se desinfle. Poco a poco vas a observar cómo tu mente también se va relajando. Los músculos. Y ahora vas a imaginarte que delante de ti hay una gruta, una cueva, y vamos a entrar por esa gruta, dentro, muy dentro, muy dentro, como si esa gruta fuese nuestro interior, y vamos dentro de nuestro interior, dentro, a rebuscar, a rebuscar, a rebuscar. Y al final de la gruta te encuentras a tu niña interior, esa niña que tú fuiste una vez, no importa la edad que tenga. Puedes también visualizar alguna foto que tengas tuya, si te resulta así más fácil conectar con esa niña que fuiste. Vas a sentarte con ella, vas a abrazarla, vas a mirarla a los ojos, le vas a decir que tú estás ahí para ella, que puedo contar contigo siempre. Y agarrándola de las manos y mirándola a los ojos, le vas a preguntar, ¿por qué elegiste estos padres? Y ahora vas a dejar que tu mente sea libre. Si canalizas, seguramente te vendrá información. Si no canalizas, no pasa nada, puedes inventar una historia. Date cuenta que lo que sale de la mente subconsciente, que es la que guarda toda la información de todas nuestras vidas y nosotros nos recordamos, seguramente va a influir, te va a guiar en
tu imaginación por alguna situación que en realidad sí pasó. Entonces simplemente confía, imagina cualquier cosa y simplemente cree que es realidad y ya está, o deja que sea realidad por un momento. Pregunta de corazón. ¿Cuál era la experiencia detrás de elegir estos padres? O la persona a la que tú culpes por lo que te pasara, que en realidad te hizo algo. ¿Por qué elegiste vivir cerca de esa persona? ¿Por qué elegiste esta experiencia? ¿Qué era lo que se tenía que trascender? ¿Qué era lo que tenías que entender? Como alma que vino a experimentar. Puedes sentir que te quitan como postras, te están liberando de creencias que tu alma tenía cuando eligió aquellos padres. El karma que podías haber acarreado antes de tu nacimiento también se está cayendo. Ya se ha liberado a la gente en la tierra del karma. Ahora ya estamos instalando nuevos programas para vivir nuevas experiencias. Por tanto, lo dejamos caer. Agradecemos por las experiencias que nos dio, porque fue un maestro para nosotros en muchas ocasiones. Y el universo nos trae dharma, nos trae cosas buenas a vivir, que nos reforcemos en lo bueno que hacemos, en las cosas bonitas. Puede que sientas que no importa lo que se tuvo que experimentar, sino que lo que importa es saber y mirar hacia adelante con un futuro brillante, como siendo colibríes en la tierra, simplemente chupando de las mejores flores, los mejores néctares, yendo aquí, yendo allá. No me refiero a que viajes, simplemente a que en la vida puedas encontrar los mejores néctares, que lleguen a ti los mejores néctares, los mejores aromas, las mejores experiencias, que puedas disfrutarlas con todos tus sentidos, los que tenés ahora y los que se van a ir despertando. Simplemente déjate fluir en la experiencia, en el movimiento interior. Y ahora viene un poquito del lenguaje de luz. Simplemente es un lenguaje que va de mi corazón a tu corazón. El corazón lo entiende, pero la mente no. Simplemente abre tu corazón y respira profundo. No tienes que entender nada, no tienes que hacer nada. Hokonae tataete. Ojonate ata inananainak. Horokoro nanaete. Hoko inate ateanae. Horakora neate. Hora nea, nai nai, horo nai, hane nai, tera nai, hora ko, nana nea nea no. Hoko no ina te te na te a koko na kora ne ne a ne a i a na o a e ne na ne a hoko na nai te te na nai oro nai oro nai koko na ne a na he na na ne te de na ne a na he.
O coro coro na 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 tura na 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 O shono ne anai, koro koro no nanai, tene nane anai, nene nane ana, koko koro koko, ananane anai, ororororororo, hene nane anai, nene nane ana, eke nate anai, okoro horororo, Okorororororo, okor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 o, shasanaena kenat, tenenenaena naena, terenae koranae henananeana inananeana, kokoranae te, teteteana ikoranae te, hoshatateana i, Kora tai na e te a kana te. Hashetune nai nai, kora tēnā i nana nai nag, tērā tērā nene ke tai, koko kōnana nai nek, hāna tēnā Horo, 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 nainak, tēnā, tai, te kana mea neke. Foshana mea tak, hok kana tea te, foshana imana mea nai. Nos quedamos en silencio un momento, respirando profundo. Mientras integramos. Imaginamos que nuestra aura es un huevo dorado que se va sellando hasta que queda bien selladito todo. Y puedes moverte poco a poco. Estirarte si quieres. Poco a poco puedes ir volviendo. Siempre que te sientas enganchado o enganchada al drama, algún drama que pasó en tu vida, puedes hacer este ejercicio. Puedes compartirlo, puedes darle al like. También puedes suscribirte al canal para que te lleguen todos los vídeos que voy haciendo. Dale a la campanita cuando te suscribas, te llegarán las nuevas cosas que vamos subiendo, ¿vale? Así podemos seguir caminando de la mano juntos hacia el despertar. Abrazo grande.